La otra vez me hicieron una pregunta que ¿para qué el doble monitor? Y simplemente es por temas de productividad. Es muy cómodo tener dos monitores. Dos monitores es muy cómodo. Aquí tienes un programa, estás trabajando aquí y aquí otro. Y joya, inclusive cuando juegas, tienes aquí el Minecraft y aquí tu WhatsApp y aquí el Discord. Muy cómodo, ¿eh? Otro nivel, dos monitores. Es un lujo, la verdad sí es un lujo, pero pues los que podemos dárnoslos, lo agradecemos que se pueda. Triple monitor ya es ya un poco exagerado, pero ya es un poquito un lujo muy lujoso. No es tan necesario. Aquí estás re cómodo, viejo. Patas. Vean, muy lindo. Lo único que veo aquí es que, por ejemplo, aquí mira, no tienes mucho espacio. Aquí tienes un espacio muy reducido para tu mouse. Ay, el teclado mueves un poquito para acá. Mouse para acá. O un poquito más, ¿eh? Para que tengas más espacio para el mouse. Para la pared. Fácilmente, mira, te voy a dar ideas para tu pared, ¿va? Este sujeto puso acá atrás una textura de hexágonos. ¿Podrías tú poner una textura atrás? No necesariamente hexágonos, pero sí hay varias texturas que usan la gente. Acá, digamos para el setup. Aquí lo vamos a acotar hasta acá, mira. Podrías poner una textura aquí así. En esta zona, ¿sabes? Ahí. ¿Qué textura? Podrías poner hexágonos. ¿Qué otra cosa podrías poner? Este sujeto lo que puso aquí atrás fue una textura de ladrillos. Él sí lo hizo todo, 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 todo. Como su setup es muy grande, abarcó mucho espacio, pero él puso una textura de ladrillos. Aquí podrías poner tú tu textura de ladrillos. Se vería bonito. Y, por ejemplo, este setup de aquí, mira, puso una textura también de ladrillos. Pero lo que él hizo fue que, aparte de la textura de ladrillos que tenemos aquí, él puso una tira LED que rodeaba esta textura. Una tira LED y se ve muy bonito. Eso podrías hacer tú en esa parte. Podrías poner una textura ahí. Este es otro ejemplo, no me gusta tanto cómo lo hizo él. Pero pues también puso una textura atrás que no es ladrillo, son unos paneles 3D. Estos paneles 3D. Estos, básicamente compró, creo que el paquete viene con 33, de 30 por 30 por 30. Los pone atrás, los pones ahí atrás. Estos paneles, si les pones una tira LED o algo que les dé luz, se va a ver muy cool porque va a tener rebotes de luces y sombras. Entonces, puedes poner esas cosas. Porque sí está un poco vacío, está un poco vacío. O si no quieres poner eso, puedes poner simplemente una repisa aquí así, otra aquí así. Un Funko Pop acá arriba, así. Y acá atrás puedes poner dos cuadros grandes. Tu textura de ladrillo aquí. Se vería bien. Toda tu pared tiene mucho, mucho potencial, como dice Destructor, sí. ¡Ey! Mira, este setup es humilde y tiene una paleta de colores. Ve, ve. La paleta de colores básicamente está en colores naranjas. Aquí te falta un escritorio más bonito, viejo. Está bien como lo tienes ya. De hecho, tienes una buena paleta de colores. Tienes buenos periféricos también. Te recomendaría ahorrar para un escritorio. Aunque sea chiquito, pero que ahorres para otro. Porque este escritorio no te hace nada, no te hace nada justicia a lo que tienes encima del setup, bro. Un escritorio blanco, ándale. Un escritorio blanco, imagínate, viejo, acá. Un mousepad gris, tal vez. Si no te eres para un escritorio, pues poco a poco, tampoco te presiones, ¿no? Pero igual y podrías empezar con un mousepad negro o gris. Podría ser un buen inicio. Tenemos una simetría aquí, marcadísima. Marcadísima. Tenemos, mira, simetría aquí, esto. He compensado el peso, compensado el peso, compensado el peso. Compensado aquí el peso. Compensado los pesos. La PC, ¿cómo la nivelas? ¿Cómo nivelas este peso grande del lado izquierdo? Pues con una plantita. Me gusta, me gusta. Es que, a ver, el problema con las plantas naturales es que a veces la tierrita se puede salir. Ensucia los escritorios blancos. Cuidado nada más con eso. Ok, bien. En cuanto a composición, tienes un 10 de composición. Luego, paleta de colores. Fácilmente paleta de colores es. Pues básicamente tenemos tonos blancos. Si me tardo un poco más en este es porque vean, es una joyita este setup con tonos rosas. Básicamente esto es el setup. Y el negro casi siempre va a haber en los setups porque pues
El monitor, la PC tienen cosas negras. Esta PC es una. Es hermosa. Porque tienes aquí. El gabinete no me encanta, sinceramente. Creo que te pudiste haber comprado uno blanco. Uno más blanco, al menos en la fachada. Pero bueno, también este se ve bonito. Luego tienes una RTX Gigabyte, que es esta. Que es la Vision. Que es tremenda gráfica blanca hermosa. Tienes una líquida blanca. O sea, tu PC es muy bonita. Es muy bonita. A ver, yo creo que esta caja no se ve tan bonita ni esta. ¿Vale? Esto se ve muy lindo. Te recomiendo aquí yo poner una plantita aquí. Otra aquí. De esas que tiran aquí sus estas. Uy, se vería muy bonito. Te voy a enseñar a cuál te digo, espérame. Mira, esta. Una planta como esta. Justo acá arriba. Se vería muy linda. Muy bonita. Aquí yo te recomiendo poner otros tipos de adornos. Es que la caja... Están bonitas, pero no combinan mucho, ¿sabes? Me gusta tu paleta de colores. Tienes buena composición. Buenos... En general es un buen setup. Un buen setup, la verdad. Este era su anterior setup. Miren, hay muchos que me mandan setups así como este. ¿Cómo se arregla esto? Básicamente remodelando todo, literal. Nuevo escritorio. Nuevo monitor. La PC es distinta. Completamente distinto. Es un completo cambio. Te quedó muy bonito, la verdad. Me gusta tu soporte. Bien ahí. Tu paleta de colores me gusta. Tu teclado saca un poco de onda la paleta. También este mouse saca un poco de onda la paleta. Estos soportes están muy bien. No sé por qué no más los tienen. Pero están muy bien. O sea, te ponen a una altura que es similar al del segundo monitor. Te queda muy bien. Los colores aquí no me encantan, pero lo demás está muy bien. Ya podrías empezar a decorar aquí el fondo. Un cuadrito aquí viejo, mira. Unos cuadritos aquí así. Se verían muy, muy facheros. Muy facheros. Calificación al setup. Mira, no me gusta ponerles calificación. Por el hecho de que cada quien va a su ritmo. Cada quien va a su ritmo. Este monitor está así porque su soporte no se puede mover hacia arriba ni hacia abajo. Es lo que me pasa a mí. Lo que yo hice fue darle la vuelta al monitor. Darle la vuelta. Y así así fue como logré más o menos ponerlos al mismo nivel. Si te fijas en mi setup, aquí este está de cabeza. Este está de cabeza, por eso por eso más o menos se ve al mismo nivel. Bonita silla. Oye, sí, linda silla, ¿eh? Muy linda silla. Búscate una paleta de colores, viejo. Porque no tienes una paleta de colores. Tienes morado. Tienes morado. Tienes verde. Azul. Rojo. Azul. Naranja. Negros. Grises. RGB. De muchos colores. Búscale al menos dos. Aquí se ve mejor, ¿y sabes por qué? Porque la paleta de colores es más se homogeneiza siempre de noche. Por eso se ve mejor. Aquí tenemos un color que es el azul este que envuelve el setup, que te lo da esto. Y aquí no tenemos ese azul, por eso se ve mejor de noche. Pero está bueno, me gusta tu setup, tienes mega potencial. Tienes un mega potencial, viejo. Este se ve bonito porque su paleta de colores es muy clara. Muy, muy clara. Negro, este negro, casi solo tiene negro. Negro por aquí, negro por aquí y rojo. Y rojo. O sea, tener la paleta de colores bien te da un puntazo. Te da un puntazo. Ya esto se ve muy cool por básicamente te tiene bien su paleta de colores. Ahora, aquí los cables. Cuidado, cuidado con los cables. Miren, aquí su paleta de colores es inexistente. Azul, rojo, verde. Y aquí su paleta de colores está bien. Entonces por eso le da un puntazo. Te recomiendo comprarle un soporte de monitor. O un soporte de laptop y de monitor. Sería el siguiente paso. Sería un muy buen siguiente paso. También deberías pensar en hacer un upgrade a tu teclado y tu mouse. Yo te recomiendo periféricos inalámbricos. Al menos el mouse. Vas a evitar estos cables feos.
Vas muy bien, Steven. Tienes buen potencial también tú. De hecho, tu pared con estas líneas ya está resuelto el tema de decoración, al menos en esta foto, ¿vale? Tal vez realmente no lo esté, pero al menos en esta foto ya se ve muy bien. Gracias a todos por estar aquí. Nos vemos mañana, chicos. Cuídense mucho. El Rocky, sí. Muy buenos videos. Goodbye, chicos. Hasta mañana. Cuídense mucho. Descansen, descansen. Adiós.